arroz y tomate, cuarto kilo de ajote, dos papas, cuatro chiles, doritos, tío, tío. Caldo de colita de res. Ojalá que lo haya dejado como Nacha lo hacía. ¡Tita! ¡Ay, Tita! ¡De mi corazón! ¿Estás tan normal, Tita? ¡Ay, yo no sabía que me iba a encontrar! ¡Ay! Me va a matar mamá Elena si se da cuenta que te vine a ver. Ella piensa que estás metida en un manicomio, loca de remate. Nos va a matar a las dos si se entera que estás en esta casa tan bonita y que te tratan tan bien. La ropa. Por suerte todavía estaba aquí cuando llegó. Vine a este lugar porque sentía un fuego intenso en mi interior que por suerte ya está bajo control. Cuando Juan Alejandro me llevó con él, me salvó la vida. Me gustaría volverlo a encontrar. Y tal vez unirme con él en la lucha por la revolución. Un día volveré a casa y te lo explicaré todo. Tu hermana que te quiere, Gertrudis. Información, Chencha. Ay, mamá Elena.
Es que figúrese que yo fui a ver a la tita allá a la casa del doctor Brown y la tita dice que nunca más quiere volver al rancho, Marmelina. Desobedeciendo mis órdenes, chencha. ¡Ay! Fuera de mi casa, chencha. ¡Ay! No quiero verte nunca más. ¡Ay! ¿Entendiste, chencha? Ay, no, mamá Elena, suave. Ay, espere, 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 mamá Elena. Ay, 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 ay. Mamá Elena, usted no me lo va a creer, se lo juro. Pero fíjese que yo iba pasando por Eagle Pass y de repente miré a una pobrecita mendiga. Una limonita, una ayudita. Y yo, mamá Elena, como tengo un buen corazón, entonces claro que le di a la pobre una monedita. Le he traído caldo de colita de res. A mí me hizo muy bien cuando yo estaba enferma. Es mejor comerlo cuando todavía está muy caliente. Doña Elena, ya, ya me lo llevo yo. ¿No ha comido usted nada? Está amargo. Eso es la medicación, a veces pasa. No, 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 no en absoluto. Sálvese, doctor.
fruto, está riquísimo. No sea ridículo. Quiero que lo analice. Bueno, si usted insiste, lo mandaré a analizar. Entre tanto, tiene usted que comer algo. Entonces, consígale una buena cocinera. Pero si ya tiene aquí a la mejor cocinera de toda la región. Y si usted me lo permite, muy pronto vendré a pedir su mano en matrimonio. ¡Ya sabe que no puede casarse! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Búsqueme otra cocinera! ¡Oh, te llamaba! ¡No me gusta! ¡Que yo pinto con la señora! ¡Horrible! Se lo tomaba porque pensaba que le estaban envenenando. Y el hecho es que se envenenó a sí misma. No tienes nada que reprochar, Cristina. No.
Mi amada Elena, te pienso a cada momento. Te encuentro en mis sueños, en el día, en la noche, en las estrellas. No me importan los obstáculos. Thank you.
cantando algo para que se te parezca o qué? Solo los olores de la cocina, Rosaura. Los extraña mucho. ¿Verdad que sí, bebé? ¿Verdad que los extrañas mucho, mi Esperancita? ¡Uy! ¡Qué bonito! Pues dame inmediatamente a mi hija. ¿Mi hija? No me hace ni pizca de gracia que se parezca a él. No. Con John Brown. ¿Está loco? Yo sé lo que es estar atrapado en un matrimonio sin amor y quita el dedo, ¿eh? No lo haga. Este no es el momento, Pedro. Sabe muy bien por qué me casé con Rosaura. Le suplico, por favor, que no vuelva a repetirme eso. No tiene idea del disgusto que me causa. Y si no tuviera lomos de esos pobres caballos día y noche, se daría cuenta de que lo último que hace falta en esta casa es otra persona desgraciada. Ella está cometiendo un terrible error. Pues por lo menos no soy cobarde. Tita, déjame trabajar, por favor. Los enemigos temen y huyen a su paso.
El resto de los hombres no puede dejar de amarla. La general Gertrudis es una fiera, en cada campo arranca cabelleras. Ten cuidadito, que cuando da una orden comienza la batalla, y sálvese quien pueda. ¿Dónde pongo el ojo? Pongo la bala. ¿Dónde pongo el ojo? La general Gertrudis, insaciable, probó a mil hombres en cientos de ciudades. No hay otro hombre que haga sombra a su paso. Juan Alejandre será su macho para mil años. La general... La generala Gertrudis va a galope. No hay en el mundo quien detenga sus pasiones. Conquistar el mundo con sangre y con saliva. ¡Arriba México, las mujeres y el tequila! ¿Dónde pongo el ojo? Forgive me, my understanding was that the revolution was for everyone. Am I to be discriminated against because of my education? I beg your pardon, doctor. May I ask you, how long has your family been here, residing in my country? Yo nací en este país. Este país es tan mío como lo es suyo. No lo pongo en duda. Nada más lejos de mi intención. Especialmente en una noche como esta y con las señoras presentes. But I will caution you, doctor. Be very careful where you express these types of opinions. Hay gente en este país que se toma muy en serio el amor por su patria y que podría considerarle un intruso, alguien que no tiene ningún derecho a robar lo que es mío. De ellos. Ya. Pero como usted bien dice, ese no es su caso. Además, no es una discusión para una noche como estas. Por supuesto que no. Espero que traiga felicidad, no solo a mí mismo, pero también a su cuñada, hija. Eso mismo. Cuya mano pido ahora a usted como hombre de la casa y cabeza de familia. Exactamente. ¿Pedro? Pedro. ¿Sí? ¿Me permite contraer matrimonio con Tita? He dicho que sí. ¿O no? Ay, maravilloso, maravilloso. Vamos a brindar por la feliz pareja. ¿Y cuándo será la boda, Tita? Lo antes posible. Ay, mira, tiene prisa. Y con toda la razón. Aún me acuerdo lo ansiosa que estaba yo por casarme. ¿Verdad, Pedro? Tita, necesito pedirle una pequeña demora. ¿Por qué? Mira, apart from my son, Alex, my only living relative is an aunt. Lives in California. She'd be devastated if she went at the wedding. It's 6 weeks. A short delay. Bueno, por la feliz pareja.
Pedro. El brindis. ¡No! Tita, el champandongo ya está listo. Aquí está calientito. Pasemos a la mesa. Cuarto kilo de carne de vaca. Cuarto kilo de carne de puerco. 200 gramos de almendras. 200 gramos de nueces. Una cebolla y acitrón. Jicomates, azúcar, nata y queso. Una taza mediana de mole. Comino. Caldo. Tortillas y aceite. ¡Pedro! ¡Pedro! Sorry.
también, chica. Mira, el doctor Urao, John, tú John, me ha dado una receta especial. Y me ha dicho que tal vez tú podrías ayudarme. Claro que lo haré. ¡Ay, Tita! ¡Tita! Puedo soportar la gordura y el cansancio y todo, pero el mal aliento. ¡Ay, Dios mío! Es tan desagradable que hasta Pedro se ha tenido que ir a otra habitación, Tita. Aunque la verdad, no hay tanta diferencia porque nunca se ha mostrado interesado en el sexo conmigo. Pero ahora me rechaza abiertamente. Ay, Tita. Tita, ¿puedo decirte algo? Ahora que veo que tú y yo sois tan felices, creo que puedo confiar en ti, ¿verdad? Tita, creo que todas estas cosas horribles que le ocurren a mi cuerpo van a terminar con mi matrimonio. Últimamente oigo a Pedro llorar en su cama, Tita. Todas las noches, todas las noches. Y yo no puedo soportarlo más. Me voy a morir, Tita, me voy a morir. No puedo soportarlo. Ay, no, Rosaura. Yo te voy a ayudar. Sí, dame la lista. Ay. Y también te voy a dar una receta para el mal aliento. Ay, adiós, Tita. Ay, te quiero, mi niña, qué bien. Ay, Tita. Por fin. Ay, ¿sabes? En mis peores momentos, cuando pienso que me voy a quedar así para toda la vida y que voy a perder a Pedro, mi único consuelo es mi hija Esperanza, mi bebé Esperanza. Saber que la voy a tener cerca de mí, pase lo que pase, me tranquiliza muchísimo. Saber que va a estar a mi vera hasta el día de mi muerte, Tita. Ay. Ay. ¿Tita? No sabía que hacer pan era tan trabajoso. Pues ya ves. ¿Oh? Oye, ¿y le vas a poner el muñequito para que pidamos un deseo? Sí, Rosaura. ¡Ay, qué bien, Tita! Pues yo voy a pedir quedarme delgada para siempre y recuperar a Pedro. ¡A mi Pedro! ¡Pedro! I wish Nacho was here. I wish I had never grown up. I wish I had never met Pedro. I wish I had never made love with him. Oh, I wish I could run away. I wish Esperanza could run away and be free. But most of all, I wish I wasn't pregnant. Oh, if only Gertrudis could be here. ¡Ven aquí!
saber qué va a hacer cuando se entere de la verdad. Te voy a contar una cosa que he aprendido en la guerra, hermanita. La verdad. La verdad es cuestión de perspectiva. Para uno soy el enemigo y para otro soy el liberador. Sí, pero la verdad es que ella es su mujer y no yo. La verdad. La verdad es que te robó al novio. La verdad es que se casó con ella. Para estar cerca de ti. Tiene una hija. Sí, quizás ya dos. Quizás un niño. ¿Tú crees que debería decírselo? Decídelo tú. Pero déjame que antes te haga una preguntita. ¿Quieres vivir tu vida? ¿O pasarla lamentándote por no haber luchado por aquello que quería? Y yo... Donde pongo el ojo, pongo la bala. ¿Tú crees que debería decírselo a Rosaura? ¡Díselo a Rosaura! ¿Pero no crees que deberías decirle antes a Pedro que esperas un hijo suyo? ¡Ay, Pedro! Lo siento, tita. Sé que tienes muchas cosas de las que hablar, pero es que yo me tengo que ir. Esta noche vamos a atacar por sorpresa a Zacatecas. ¡Así que me llevo tu correa! ¡Ay! ¿Pensar qué? Lo que iba a hacer. Lo que nosotros vamos a hacer, tita. Tú y yo no somos unos otros, Pedro. Tú y Rosaura son unos otros. Tita, escúchame. No hay nada que más desee que estar contigo y con nuestro hijo. Tú ya tienes una hija, Pedro. Entonces, ¿qué hacemos? No sé. Tita, 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 ¿me quieres verdad que sí? Tita, eso es lo más importante y lo más... Lo demás me da igual. Tita. Tita. Eres una desvergonzada. Has olvidado todo lo que te enseñé acerca de la moralidad y el respeto. Has deshonrado mi nombre y el de nuestros antepasados. Eso no es cierto. Te lo digo a ti. A ti. Y al bebé que lleves en el vientre. A mi bebé no lo maldigas. Te advierto, si no quieres que la sangre llegue al río, ¡lárgate de esta casa! ¡No! ¡No me iré! Usted es la que debería de irse. ¿Por qué no se va y me deje en paz de una vez por todas? ¡Váyase ya! Yo me quedo aquí hasta que te pongas a ser una mujer decente. ¿Ah, sí? ¿Como usted? Exactamente. ¿Pero qué no lo ve, mami? Sigo sus pasos. Todos estos años, fingiendo que Gertrudis era hija de nuestro padre cuando en realidad era hija de otro hombre. ¡Cállate la boca! ¿Quién crees que eres de hablarme de esta manera? Sé quién soy.
Soy alguien que tiene el derecho de vivir su propia vida. Mi propia vida. Así es que váyase ya. Aléjese de mí. La odio. Siempre la he odiado. ¡Siempre! Con aceite, papas ralladas muy finas, se untan una y otra vez hasta que baje la inflamación. Pero su rostro tan hermoso le quedarán cicatrices. La corteza del árbol de Tepescohuique es lo único que conozco para las cicatrices. No voy a permitir que ustedes se burlen de mí. Nadie se está burlando de ti. Todos lo vieron con sus propios ojos. Todos lo oyeron. No me dejes, Tita. No me abandones. Quedé en ridículo. Pero nunca más. ¿Me oyes? Nunca más. Por mí, tú y Pedro pueden irse al infierno. Pero no voy a permitir que se hable mal de mi familia.
Al menos a mí sí me importa el honor de nuestra familia. Y de ahora en adelante, lo que quiera que haya entre los dos, tendrá que permanecer oculto. ¿Entiendes? Que no vuelva a ver la más mínima señal. O te arrepentirás. Esperanza está llorando. ¡Tiene hambre! A partir de ahora yo le daré de comer a mi hija. No quiero que le vuelvas a poner tus sucias manos encima. No dejaré que le envenenes la mente. Tú harás lo que yo te mande, Tita, si quieres estar cerca de ellos. Esta casa me pertenece. Y vives aquí porque yo te lo permito. Que no se te vaya a olvidar. ¡No dejaré que le destruyas la vida, Esperanza! ¿Tita? Aquí está. ¿Estás bien? Sí. ¡Ay, Tita! ¡Ay, Tita, Tita, Tita! ¡El doctor Brown ya vino de California! Viene un carrazo azul y trae a su hijo Alex, Tita. Lo voy a ir a recibir, ¿te parece bien? Y le voy a freír unos frijolitos y algo para comer. Doctor Brown, ¿por qué continuar fingiendo? ¿A qué te refieres? A todo esto de que te vas a casar con él, Tita. Tienes que decirle que no, que no vas a casarte con él porque tú esperas un hijo mío. No puedo decirle eso. ¿Por qué? Porque no es verdad. ¿Cómo que no es? No espero un hijo tuyo, no. No estoy embarazada. Ya lo sé, pero fue un error. Fue una equivocación. No podía decírtelo cuando estabas tan herido, Pedro. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Pues ahora. No ha sido fácil. ¡Ya! No ha sido fácil. Mírame. ¿Refieres a él? Después de todo este tiempo, después de todo lo que hemos sido el uno para el otro, ahora de repente, Tita, ¿cambias de opinión? Yo no he dicho que haya cambiado de opinión. Adelante, doctorcito, venga para acá, venga para acá. Aquí está, mire la Tita. ¡Ay, doctorcito! ¿Y no ve que se perdió la fiesta con la Gertrudis? Vino y con toda la tropa arrasó con toda la comida. No quedaba nada, doctorcito viejo. Y otra cosa, ¿y no ve que el pobre Pedro, sin querer ya saber cómo, terminó en llamas, doctor? Viera visto qué terrible, parecía un pollo charrucado. Si no ha sido por la Tita, termina con la piel charrucada como la de un pollo viejo, doctor. Le voy a ir a hacer un cafecito. ¿Quiere un cafecito? Sí. Me imagino que tiene hambrita. Voy a hacerle un café. Bueno, Pedro. No veo cicatrices permanentes. Es gracias a la corteza de Tepezcohuite. Mi bisabuela me había contado lo de la corteza. Pero nunca había visto sus efectos. Ya. Has hecho un trabajo estupendo, Tita. Es usted un hombre con muchísima suerte, Pedro. Con permiso. While you were away. Tita, I don't care what happened when I was away. I don't care. I love you, and I'd be delighted and honored to be your companion for life, if that's what you want. If I'm the man for you, then let's get married right away. If I'm not, then I'll be the first to congratulate Bill on his good luck. Será sandía, será la dieta del otro día.
Mrs. Brown. To Mr. and Mrs. Brown. To Alex and Esperanza. It seems like yesterday when Esperanza was just a small girl. And look at Alex now. If Rosaura was still alive, I'm sure Esperanza would have never got married. We'd have talked around. I don't think so. She was just like Mama Elena. Years have been kind to you, Tita. Tom, you always find the right thing to say. It's true. I only wish I'd managed to persuade you that I was the man. Estamos. Por fin. Solo. Tú y yo. Tú.